Okay, good morning. El día de hoy es un día para recordar. It's a day to remember. Porque because se conmemora, se recuerda and remember el fallecimiento del presidente Juárez. Death of Presidente Juárez. Un día como hoy. A day as today. Por la noche casi. In the evening. A medianoche. Nearly midnight. Fallece aquí. He died here. En Palacio Nacional, donde in vivía. National Palace. El mejor presidente que ha the habido. Best president there has ever been. De nuestro país. In the history of our country. Un indígena zapoteco. He was an indigent from Zapoteco. Es ejemplo that was exemplary a seguir to follow por su rectitud, by su perseverancia, rightness and su correctness, patriotismo, perseverance por and eso patriotism. Hoy vamos a llevar so a cabo una ceremonia luctuosa aquí en Palacio here at Palace. En at the palace. Su habitación en donde in his home, murió in the place where he died. Y en el patio central and in the central patio donde está su monumento, su estatua. Where his monumental statue is. A tener esta ceremonia. We're going to have this ceremony that is se hacía that they used to do desde que murió since he died en 1872 un día one, como hoy 1872 de manera oficial, so like today on, in no an official way recordaba, no se conmemoraba commemorated him officially el 21 de marzo, the 21st sino of March este día 18 but instead de julio. The 18th of July was commemorated en 2006, in 2006 en 1906 I mean 1906 se tomó la decisión we took the decision was taken recordar to remember el presidente Juárez el 21 president de marzo Juárez. Pero hasta 21st of March 1906 but up until 1872 from 1872 el día 1906, en que se le recordaba the day that he was actually remembered was por el gobierno de la República by the Republican government el 18 de julio 18th of July. Esto cambió. This changed. Ahora, so now, mientras nosotros estemos en el gobierno, while we are in government, todos los 21 de marzo, every, es un compromiso, 21st vamos of March, a visitar Galatao, we're gonna visit y Galatao, los 18 de julio, and the 18th siempre va a haber July, una ceremonia we aquí, will always have a ceremony en el Palacio Nacional. Palace. National Palace. También also, hoy today, vamos a entregar los apoyos de la subasta de terrenos y de residencias, of lands and residences, el dinero que se obtuvo the money that was obtained, por la venta de through the sales terrenos of the lands, que fueron confiscados that were confiscated por el instituto by the institute para devolverle al pueblo to lo robado return, that which was stolen y que tiene to como the propósito entregar and it has its purpose todo to return everything confisque a la delincuencia that is confiscated from común, delinquency a la delincuencia de cuello blanco like from, todo devolverlo
a la gente en recursos, en dinero, money, en obras, in works, en bienes, and in goods. Que se conozca and that it cuánto be well known, se confisca, how much is confiscated, cuánto se obtiene, how much was obtained, por la aplicación de la justicia, by the application of justice, a delincuentes, to delinquents, repito, comunes de cuello blanco, a corruptos, say common, y corrupt, a quien se entrega and who it's given esos to, recursos, porque antes resources, who they're given se to. Whereas before, obtenían estos recursos, they se used to get these recursos, resources, y no se sabía and nobody knew a dónde where they wound iban up. A parar. Ahora lo que queremos es que so haya transparencia completa, que se informe permanentemente. We need to be informed, ya está por aprobarse en definitiva la ley now de extinción de dominio we're pending the para Dominion que, law, de acuerdo will, a esta ley, in agreement en with un this plazo law, no mayor for a, de 15 días, no more than 15 days, todo lo period. Que everything se confisque se puede entregar can be returned a las comunidades, a los pueblos, a los municipios. To the municipalities. Antes, whereas no solo before, no se conocía not only did we not know el paradero where de estos things bienes, wound up, these goods. Sino however, no había un procedimiento well, we didn't have a procedure rápido, that was rapid, expedito. Or expedited. Entonces se iban acumulando so they accumulated bienes materiales, material casas, goods, homes, ranchos, ranches, alhajas, jewels, aviones, vehículos, airplanes, vehicles. Este, si no desaparecían, and if they didn't disappear, se echaban a perder. They would be deteriorate and be wasted. El añadido que había que pagar mantenimiento, and on top of that, we had to pay for vigilance and maintenance of those bienes. Goods. Entonces, so therefore, con este nuevo sistema, with this new system, nos vamos a ahorrar mucho, we'll save a lot porque se entrega because we'll just de give it back immediately al pueblo, to the people y se le da una mejor utilidad and it is utilized better. Desde luego for, pensando well, all these goods are en beneficiar a la gente más humilde, a la gente of más course, pobre. The poorest como and es the el most caso humble people. De esta entrega such as que se va a hacer the delivery of this, a dos municipios de la montaña de Guerrero, que son Guerrero, los municipios más pobres, poorest, most marginados and marginal del país. Of the country. Por eso nos da gusto que nos and acompañe happy that they el presidente are municipal from the, de Metlatónoc, the president, municipal Seferino president of Medellín, Seferino Villanueva Galindo, y la and the president de Cochuapa, of Cochuapa, Edith López Rivera, para in order to tener los antecedentes, to have the, Cochuapa pertenecía a Metlatón. It used to belong to Metlatón. Metlatón no estaba considerado como el municipio más pobre de México. Well, it used to be considered the poorest area of Mexico. Incluía it included su cabecera municipal, its municipal head, que lleva ese nombre, Metlatón. That name, Metlatón. Y una de las comunidades, and one of the communities, pueblos de Metlatón, of Metlatón era Cochuapa. Was Cochuapa. Hace aproximadamente 10, 15 años, about 10 to 15 years ago, a lo mejor nos los van a aclarar aquí las autoridades. Maybe they'll, these authorities will clarify this for us. Constituyó it el municipio the municipal de Cochuapa, of Cochuapa en parte del territorio de Metlatón. Entonces, so si llegara a Metlatón, if Metlatono era difícil,
It was, if you went there, it was difficult to get through that road. And for today, it was even more difficult. Porque because estaba más, adentro, was more or further inside in the mountain. Me da mucho gusto que I am very happy to se les entregue estos apoyos. Giving these según supports to these, me han informado, as I've been informed, van a utilizar estos recursos they're going to be utilizing para these resources mejorar caminos to better the roads que hacen falta. That are very needed. Tanto en Metlatono such as como also en Metlatono and in Cochuapa. Vamos a we are going darle to give, la palabra, si les parece, the opportunity to speak a Ricardo Rodríguez, to Ricardo Rodríguez, que es el director general del instituto, which is the para devolverle al pueblo lo robado, general director of the institution, la Secretaría to de Hacienda, the money to that which was stolen, y que for Hacienda. Este, and that he conduzca can, conduct este acto, this act. También also, él nos va a hablar de la he próxima will also subasta, talk to us of the next que van a ser alhajas, auction that is going to be jewelry. Son relojes, pulseras, their watches, bracelets, en fin, artículos, many articles de lujo, luxury articles, alhajas, jewels, extravagantes, extravagant, que para that for que se conozcan, so that you know, porque aun cuando tengan mucho valor, because even though they have lots of value, de materiales, and they are material, preciosos, precious metals, aún con even todo so, ese valor, that whole con value, todo ese lujo, with all that luxury, este, no dejan it doesn't leave de ser, or it doesn't stop being extravagancias, extravagances, diría, I would say, con todo respeto, with all respect, lujo barato, that it is a cheap type of luxury that produces perhaps felicidad momentánea, maybe momentary efímera, happiness, porque la verdadera felicidad, because the real es estar bien happiness con uno mismo, is to be estar bien con nuestra good within ourselves and within estar our conscience, bien con el prójimo, and to be good with our fellow man. Lo material, the material things, el dinero, money, las extravagancias, extravagances, no necesariamente, not necessarily, significan felicidad. Mean happiness. El ser humano vale por sus principios. The human being is valuable valores, by his principles and values. Entonces, estas so therefore, joyas, these jewels, no solo se van a vender, not only will they be sold, sino se van a mostrar, but they will be shown. Va a haber una exposición. It'll be an exposition en Los Pinos. In Los Pinos. Una semana. For a week. Para los que quieran ir, so for those of you that want to go and see, porque sí, because that way llaman la atención. You can, it'll call your attention. Van a estar del próximo domingo hasta from next Sunday till que se subasten, till they're auctioned off. Van a estar 8 días, for 8 days, de domingo a domingo, from Sunday to Sunday, en uno de los salones, in de one los of the Pinos. Para que el que quiera verlas, buildings of Los Pinos, pueda, anyone that, conocer, that is interested in them can look at them. They'll be like in para ver estas joyas. Y luego, places to be seen. Se van a subastar, and then they will be auctioned. Y el dinero, and the money que se obtenga, that is obtained from pues that entregar, will be given también a comunidades, to communities. En este caso, in this a case, caminos de la sierra, they're going to be making roads for the, que se van a mejorar, these are for Michoacán, from de, what's obtained from la venta de las joyas, the sale of these jewels. Bueno,
Entonces vamos a dejarle la palabra so al maestro Ricardo Rodríguez. We're gonna have Ricardo Rodríguez talk then. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a anunciar nuestra tercera subasta bajo el marco del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esta tercera subasta tiene cierta una característica muy especial, porque va a ser, como ya lo comentó el señor presidente, con joyas, pero no son joyas ordinarias, no son joyas comunes, son joyas extravagantes. Lo vamos a realizar, como es costumbre ya, en lo que antes representaba la parafernalia, el privilegio, el poder vacío, que son los pinos, y ahora que es un centro cultural. Lo vamos a hacer ahí, como ya ha sido costumbre en nuestras anteriores dos subastas. Estamos consolidando, bajo instrucción del señor presidente, las políticas de subastas con sentido social, subastas que tengan un alto impacto, sobre todo en las comunidades más vulnerables del país. Queremos lograr ahorros, queremos robustecer las finanzas públicas de este país, justamente para cumplir con los más necesitados. Como lo ha dicho el señor presidente, bajo el principio de primero los pobres y primero los más marginados de este país. Como ya lo anunció el señor presidente, esta subasta de joyas tendrá como fin rehabilitar los caminos rurales, sobre todo en la parte de Michoacán, con la frontera con Colima, en Cuauhtémoc de Vázquez, el municipio que está colindando con Colima en Michoacán. Vamos a anunciar los principales aspectos importantes de la subasta. Será el domingo 28 de julio, como ya lo hemos anunciado, alrededor de los próximos 15 días. Será de 11 a 15 horas en el Centro Cultural, ahora Cultural Los Pinos. ¿Y cuáles son nuestras entidades transferentes? Es la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación, el SAT, porque también algunas son joyas de comercio exterior, y finalmente algunas joyas que, dado el artículo 40 de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos, fueron puestas a disposición del SAT. Es decir, algunas joyas que algunos funcionarios públicos recibieron y, dado que sobrepasaban el valor correspondiente, fueron destinadas al SAT. En este contexto, ¿qué son? Son una diversidad de relojes, plumas, anillos, pulseras. La venta que nosotros, esto es muy importante porque la venta que nosotros estamos estableciendo como meta son 21.8 millones de pesos. Sin embargo, quiero aclarar lo siguiente. Esta subasta, la experiencia que hemos tenido, es muy probable que esta cifra llegue a los 30, 35 millones de pesos. A pesar de que el precio inicial es 21.8, que es donde empieza la puja, es solamente un valor de referencia y es el precio inicial. Muchos de los productos son una muy buena oferta porque están por abajo del precio de mercado. Es difícil evaluar y establecer un precio de mercado por lo extravagante y los exógenes que son dichos productos. No obstante, si consideramos que el 21.8 es solamente un valor de referencia inicial, pero sí llegaremos a alrededor de los 30, 35 millones de pesos, dado lo que esperamos que esto verdaderamente se venda como pan caliente. Creo que sí va a ser mucho atractivo para quien sí tenga bien participar en dicha subasta. Por favor, en el sitio subastasae.gob.mx, para quien tuviera mayor, quisiera tener mayor detalle sobre los bienes, ahí pueden encontrar el catálogo, ya está disponible, por favor. www.subastasae.gov.mx. Ahí está el catálogo, ahí están los bienes, ahí están los lotes disponibles con las características para quien tenga bien corroborar o querer ver con mayor detalle las características de los bienes. ¿Cómo hay que participar? Es un procedimiento usual, es hasta el día 25. Es decir, hasta el 25 de julio, tres días antes de la subasta, que es el jueves, podemos comprar las bases de participación, que nada más son 100 pesos. ¿Dónde las podemos comprar las bases de participación? En tiendas de conveniencia, básicamente. Ahí está, ustedes pueden observar. Es Telecom, en el propio SAE, en nuestras oficinas regionales, en el centro de atención. Y si no quieren ir, en la tienda de conveniencia más cercana, en este caso, ahí pueden comprar ustedes las bases.
So you can buy the bases there. Las bases tienen que registrarse con una garantía de seriedad. La garantía de seriedad es para garantizar que efectivamente se interesa comprar las joyas. They have to guarantee that you're serious. Va desde 10,000, 50,000 y las más caras que son pocas. It's 10,000, 50,000. Pero que sí tenemos algunas son. We do have some that are 100,000. La mayoría son alrededor de 10,000 pesos la garantía de seriedad. Una vez que compren sus bases de licitación. ¿Cuántos bienes vamos a subastar? Son 148 lotes. 148 con un precio de salida de 21.8. De estos, como algunos provienen de comercio exterior o de del artículo 40 de la Ley de Funcionarios Públicos, no podemos destinar todo para los fines sociales que quiere el señor presidente, pero sí vamos a destinar su mayoría. El 90%, es decir, 133 lotes, 20.6 millones de pesos, son lo que vamos a, como precio inicial, insisto, es lo que vamos a destinar para los fines del señor presidente. Insisto que esta cifra, a pesar de ser 20.9, sí la esperamos y tenemos la confianza de que pudiera ser muy por encima del valor de los 20.9, estoy hablando quizás por encima de los 30 millones de pesos. A continuación, vamos a ver una serie de características de las joyas para que las conozcan, cuáles son los lotes destacados. En primer lugar tenemos un reloj Payet, ahí lo pueden ver. Este reloj Payet, su precio de salida son casi 3 millones de pesos, son 2,953,000. ¿Por qué es tan caro este reloj Payet? Bueno, aparte de que la marca, pues esta marca se ha aducido a Jackie Kennedy, a Elizabeth Taylor, a Sofía Loren, lo que les ha de imaginar la marca en sí, lo que es. Pero aparte, el corte baguette del diamante permite ver con mucha pureza el diamante. Estamos alrededor de incrustaciones de alrededor de 220 diamantes que están incrustados en el reloj. Su forma ovalada, se han elaborado muy pocos relojes. Esa forma ovalada, muy pocos relojes lo tienen. Entonces, esta característica sugeneris de cómo es la forma de los diamantes, su incrustación y la marca, pues obviamente lo hacen ser un reloj bastante extravagante, como lo comentaba el señor presidente, y está valorado casi en 3 millones de pesos. Posteriormente tenemos un segundo reloj, que es un Jacob & Co. Este reloj Jacob & Co. también es algo bastante extravagante porque es una edición limitada. Estamos hablando que este reloj es el décimo de 99. Solamente 99 relojes se han producido y este es el décimo. Tiene igual características muy especiales, su precisión es verdaderamente elevada. Son únicos estos relojes. Son relojes sin precedentes. Esta pieza, sobre todo la presencia de un turbillón al interior del reloj, pues representa algo verdaderamente sui generis. Y esto lo estamos valorando en alrededor de 1,200,000 pesos, 1,185,000. Posteriormente, un tercer lote interesante. Tenemos evaluado en 938,000 pesos. Tenemos un lote integrado por un juego de gargantillas, pulsera y aretes de platino, lo cual es está adornado con 27 diamantes el primero, 30 diamantes el segundo y 11 diamantes los aretes. Le quiero decirles que en total tiene una gran, es caro porque tiene una gran cantidad de diamantes y aparte está forjado en platino, incluso el platino es más escaso que el oro. Es decir, de nuevo, esta pieza hallada que es forjada en platino y que tiene una gran cantidad de diamantes, también son piezas escasas en el mercado y esto lo estamos valorando en 938,000, casi 1,000,000 de pesos. Posteriormente un reloj Cartier Tank. Este reloj Cartier Tank, pues quien le disfruta de este tipo de, ha calado hondo en diversos personajes históricos, por ejemplo, cito a Madonna, a Rodolfo Valentino, diversos de gente del medio, que se han destacado, pues les gusta como Madonna este tipo de Cartier. El Cartier Tank es el más emblemático, es el único reloj de la historia que se ha mantenido en el mercado durante 100 años. Es de las características, es el que más se ha mantenido y es un reloj que también tiene estas características generis de incrustación de diamantes. Como ustedes pueden ver, insisto, no nada más son diamantes, perdón, no nada más son relojes pues de una marca
They're not nombre, just one sino type. En sus, tienen un alto valor porque tienen incrustaciones de diamantes, lo cual les da pues, un valor mucho más de lo que supiera de referencia si no tuviera los diamantes. Un último que presento es un reloj Patek Philippe. Este reloj Patek Philippe es una edición limitada. Hay 240 relojes en el mundo. Nosotros tenemos la 164. Este Patek también, pues incluso tarda 2 años en fabricarse, se hace bajo pedido. Este no lo pueden pedir aquí en la, y obviamente entre mayor puja tengamos, pues poder tener una mayor recaudación y una mayor, no nada más una mayor transparencia, porque es de nueva cuenta una subasta martillo, sino una mayor recaudación para que estos recursos robustezcan. Este es el que salió anteriormente, es un reloj Gucci, que es el más barato que tenemos, que son como 10 mil pesos, este es el de menor precio, y es un reloj Gucci, por ahí anda esa cifra. Fue el que presentaron, pero miren, ahí pueden ver las diferentes piezas. Este es un lote, no nada más es una sola pieza. Esto es importante destacar, sino es un lote integrado por diversas piezas. Ahí pueden ver otro reloj de oro blanco en zafiro, alrededor de 800 mil pesos, 798. Vean algunos anillos preciosos. Y todos estos anillos y la mayoría de estos lotes, pues vamos a nosotros a exponerlos a partir del próximo domingo. Para quien tenga bien ir a ver esta exposición, pues toda la ciudadanía tenga bien verlos. Una vez presentada esta subasta, la cual insistimos, solicitamos de la manera más atenta la solidaridad y el apoyo de la ciudadanía. Pasaremos a la segunda parte, que es la entrega de los recursos. Como ustedes recordarán, aproximadamente hace 3 semanas en Los Pinos tuvimos la subasta de bienes inmuebles, una subasta donde vendimos por encima del promedio, se vendieron algunas, hubo una puja en algunas de las sobre todo en unas que estaban en el Estado de México, hubo una puja mayor y otra que estaba en Manzanillo, vendimos también una en Cancún, en fin. Bueno, pues el día de hoy y siguiendo con esta línea, nosotros lo que antes era improductivo, lo estamos haciendo un campo fértil. La instrucción del señor presidente es justamente esa, de devolverle al pueblo lo robado. Y entonces, en ese sentido, lo que antes era algo improductivo, ahora lo estamos haciendo un campo fértil para robustecer las finanzas públicas y para apoyar a los municipios de más alta marginación. Cumpliendo con la instrucción muy puntual, es que el día de hoy, y devolviéndole esa confianza a la ciudadanía, es que el día de hoy el señor presidente tendrá bien encabezar la entrega de los recursos a lo que habíamos comentado, que son los municipios de la montaña de Guerrero, municipios de muy alta marginación, más del 95% de la población en estos municipios está en este sentido, son 21 millones de pesos a cada uno de los dos municipios, para alguno de ellos incluso puede representar 2 veces más de lo que se le da en un fondo, que se le dio en 2017 de un fondo de fortalecimiento para su infraestructura, pues estos recursos de 21 millones de pesos incluso pueden representar eso, el doble de lo que en 2017 se le dio para en vía estos fondos que se tenían de fortalecimiento para la infraestructura municipal y estatal. Entonces, procederemos el señor presidente procederá a hacer la entrega de estos recursos y siempre bajo el lema de primero los pobres y bajo el lema de cumplir puntualmente con el compromiso que nos ha extraído el señor presidente y la palabra de siempre estar los más marginados de este país. Muchas gracias. Especially to give to the most margined areas of our country. Yes, them to stand up. So he gave him that check for 21. Wow, it's 21 million. So I guess they're just posing for pictures now.
I guess that was from the previous auction. And they're holding their banners. Almost looks like a trophy. No, but it's a banner. Ochoapa, El Grande. So these are given to the headships, and they give it to the people. Decir algo? Do you wish to say something? And he said yes. Dabuniki tunga amishi dinu malavia de dayerigui shwahi. Now he's speaking another dialect. Na wamba hijo. Ciudadano licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Muchas gracias por ese gran corazón, por ese gran cariño y ese aprecio que tiene a los pueblos de México y sobre todo a Metlatono, a los más necesitados y a los más pobres. Reciba el aprecio, el cariño y el saludo de Metlatono. Muchas gracias. Como usted lo ha dicho, amor con amor se paga. Vengo aquí a reiterar mi compromiso, mi alianza de hacer de que todo el recurso del pueblo que usted lo destina será para el pueblo. That all the money you're giving is destined for the people will go to the people. Se va a ir acabando, the poverty acabando, in Cuatlo will be ending con la corrupción. By ending Vamos a the corruption. And we will work with our hearts. Licenciado Andrés Manuel, license, el pueblo de Metlatono, Andrés Manuel lo recuerda nuevamente, remembers you once del 2006. Again. In 2006. Y gracias, and thank you. Porque con este hecho, because with con this este act, aprecio y este cariño, with this appreciation usted and nos dice que Metlatono está en su corazón y and también you're telling us that que lo we're in en your el heart corazón. And recibe to let you know that you are also in our heart. Muchas gracias. Dios lo bendiga. And thank you and may God bless you. Okay, I almost lost it there. These kind of things really are hard. Taniku tata rachinyu nyu koyo. Taniku dindo natayo. So now they're speaking in a different dialect, not Spanish. Licenciado López Obrador chindakara sa nyu nyasundie nyu yandavi nyu nukumani escuela nyu nukumani medico nyu nukumani tatishabinira. Well, it sounds like they didn't have Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro país vive una etapa histórica de transformación profunda de la vida pública. Of transformation, en esta tarea profound, de construir of un nuevo life. México we're en el que quepa una gran diversidad Mexico, de pueblos indígenas y culturas. Indigenous que ha expresado usted, señor presidente, that you have expressed, daremos Mr. President. Preferencia a los más humildes y a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. Y con este apoyo brindado para nuestro municipio Cochoapa el Grande, usted está honrando su palabra empeñada. You. Por ello, a nombre del municipio de Cochoapa el Grande, de la montaña alta de Guerrero, le damos las más sinceras gracias por mirar a este municipio históricamente marginado y olvidado. Muchísimas gracias. And thank you for looking at our people that are usually marginalized and forgotten.
These are just happy tears. I'm just so happy for them. That a president is actually keeping his word and helping the people is unbelievable to me. They're beautiful. And this is one of the things that touches me so much. It makes me want to translate so that everyone will know. Bueno, pues, so, agradecer. We're grateful. Las autoridades por to sus the palabras, authorities for their words. Estamos, hablando de we are talking about los pueblos más olvidados, pobres, the most forgotten, del país, impoverished places of our country. Que han conservado that have conserved sus culturas, sus their cultures and their traditions, sus costumbres, their customs, sus lenguas, their languages. Esa es la verdad más that is entrañable, the más íntima de nuestro país. Truth of es muy our importante it's very important que nos visiten that they visit para us llevar a cabo so that you can este see. Programa this program de apoyo directo of supporting directly de México. For the people of lo Mexico. Vamos a seguir haciendo cada if we're going to continue días, to do this every 15 days, se van a llevar a cabo estas we're going to continue subastas, to have these options. Se está reformando la ley. We are reforming the law, as it was explained trabajo, before. A veces, it's hard work sometimes. Se entienda that you understand cómo debemos de proceder how we should proceed en la nueva realidad, in the new reality, en una circunstancia de cambio verdadero, de transformación. Agradecerle al maestro Ricardo Rodríguez Vargas, que es el director del instituto, para devolverle al pueblo lo robado por el trabajo que está llevando a cabo. And to appreciate hubo un the work terreno being que done. No se vendió en Naucalpan. There was a land that was not sold in Naucalpan. Pasada, the last time. Lo solicitó it was solicited el gobierno municipal by de the Naucalpan municipal government para of Naucalpan. La construcción to construct de una escuela. A school. Aprovechamos para informar. And so we're informing you si se presenta el proyecto that if they present a project la construcción de la escuela, for the construction of the school, se ha tomado, el acuerdo, we se ha have taken the agreement or decision to give them that land de to the municipality of Naucalpa. Que se destine a la so educación. It can be destined for education. Ese terreno. This land. También also, la próxima next time, subasta the next auction va a seguir siendo sobre bienes it will continue to be over terrenos, more lands más residencias, more residences confiscadas. That have been confiscated y la entrega de dinero en efectivo and also de cash money, dollars. Hay una considerable cantidad there's a considerable quantity of dollars en juzgados, the, of people en that have been judged la Fiscalía General, in the district attorney general trámite, and they're para que todo ese transmitting that money so those resources a los pueblos can be given to the people. Bueno, esto es en general la información del día de hoy. That's the information for today. Invitándoles para que nos acompañen and we're inviting you so they can, you la can accompany a la us at 11 for the ceremony. En honor al presidente Benito Juárez. Y abrimos la sesión de preguntas y respuestas.
Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, del CDP Noticias. No sé si tenga alguna opinión sobre lo que declaró hace poco el subsecretario de Gobernación en una columna de Excelsior, hablo de Ricardo Peralta, quien dice que el pueblo de Baja California no sabía que votaba para 2 o para 5 años. También el propio Bonilla declaró algo parecido, pero bueno, en el caso de Peralta, él es un funcionario del gobierno federal. No sé si le tenga usted alguna opinión sobre estos dichos de su subsecretario. No, soy respetuoso de la opinión de todos los ciudadanos. Tenemos el derecho de manifestarnos, de expresarnos. No tiene por qué haber censura. En este caso, va a ser la autoridad competente la que va a resolver. Pero para que la autoridad tiene que presentar un recurso. Ya entiendo que hay denuncias sobre esto que se considera inapropiado o antidemocrático, or anti-democratic, para no decir ilegal, so not to say illegal, porque because no olvidemos we cannot que fue forget el Congreso local, that it was local Congress de Baja California, of Baja California, legisladores, legislators, de todos los partidos, of all the parties, inclusive including los que están protestando más, that are protesting the most, fueron los que were the ones votaron that voted for this, para la modificación for the modification, legal. A legal modification of that un partido, law. Sí. Pero yes, para it was a party. Lo mencionamos. Y usted en lo entonces, personal, ¿cuál es mi opinión? Que la what is my opinion is that the authority, competente, resuelva, competent authority can resolve this con libertad, with liberty. ¿Cuál es la garantía que estamos dando? What is the guarantee that we are giving here? Que la presidencia de la República, that the presidency no of the republic, se inmiscuye, should not en become estos asuntos involved in these things, como era antes, as it used to be before. Que no se les olvide. Let's not forget. Porque antes, lo repito, a veces no se refleja en los medios. Sometimes it's por not reflected in the media. Rayado. That's why I sound like that broken record. Antes, before, los del Instituto Electoral, los del Tribunal Electoral, recibían línea. They used to give a kid a line before. Y otorgaban o quitaban candidaturas. So they could remove and replace candidatures. A veces no se reunían los requisitos y se otorgaban las candidaturas. And so y if they didn't like it, they would remove the candidates. El otorgamiento de registros a partidos. And they used to give it si había the registrations to certain parties. Del presidente se otorgaban registros para partidos, se otorgaban candidaturas, aunque no se reunieran los requisitos, so they would o se quitaban a candidatos the candidates and even que no without eran convenientes para el régimen. Just to control the regimen. Entonces, ahora so now, hay una gran diferencia. There's a great difference. Porque no because hay now we no longer have injerencia de el ejecutivo, porque no debe de haberla. So there's no longer ahora la gran the executive branch es getting que hay un involved. Estado de derecho. Now we're doing things the right que way. No había. That didn't used to be there. En todo el periodo neoliberal in the whole neoliberal lo que hubo period, fue un estado de chueco, what was there was a crooked state, de cohecho, of coercion. Entonces, en la instancia que corresponda, so wherever con apego estricto a la ley, corresponds se debe de resolver este asunto. Sticking strictly to the law, ese they should resolve this.
That is what I'd say. Y todos opinan. My stance. And so. No limitarle a nadie. Nobody will be limited. Libertad de expresión. With their liberty of expression. Que todo mundo opine. Anyone can give their opinion. El que no haya polémica o diálogo o discrepancias, hay que garantizar el derecho. It's not like we can't have controversy or ability to dissent. And also now, which is another change, pues las autoridades, the authorities, están más vistas. Authorities are more noticed or la vida pública es más pública. And public life is more public. To say it colloquially, todas las autoridades, all authorities están are now lampareadas. Hasta have light shining on them. El presidente. Even the president. Todos. All of us. Nada de sigilo. Nothing. Nada de secreto. No secrets, nada nothing de acuerdos hiding, en oscurito, nothing no, making nada de a secret contract, no complicit silence. Ahora hasta me llama la atención. Even now por I get my attention dicen, is brought by the web. ¿Dónde están los medios? Where's the media? Que un día sí y el otro también. That one day and then the next day also. Sacan notas supuestamente preocupados por el sargazo. They say they're worried about the sargassum on the coast. En el caso de la derrama de ácido. And regarding the case of the no acid that el was. Mismo número de notas. They haven't made as many notes regarding the acid, sulfuric acid spill in the será, en mi Gulf. Right there. Eso es otro asunto, pues. But that's another matter. Pero sí es interesante but cómo it is la gente interesting how the people are paying attention. They're on the money. Avispada. They're watching. Muy despierta. They're se very awake now. Todo. They're paying attention to everything. Ese es un buen trabajo. That is a good job. Para las escuelas de comunicación social. For the schools of communication. Social communication. Trabajo. Una tarea. It's a duty, it's a job. ¿Cuánto tiempo en radio y televisión? How much time in radio and television? How many spaces for the sargassum? And how much time from radio and television? Y en los periódicos. And periodicals. Para el derrame. For the spill. De ácido en of Guaymas. Acid in Guaymas. Entonces, bueno, and then you can ¿qué see está pasando? What's happening? O sea, ¿qué sucede? So what's happening here? Pero bueno, ese es otro caso. Pero libertad. But that's another libertad. Matter. But liberty. ¿Sí? Yes, there's liberty. Buenos días, señor presidente. Paco Santamaría de Mercado 2.0. Hay un universo de más de 40 millones de mexicanos, mujeres, niños y ancianos con padecimientos graves de dolor, de epilepsia, trastornos de sueño, pérdida de apetito, neuropatía diabética, epilepsia refractaria, infantil, Parkinson, esclerosis múltiple. Señor presidente, ¿usted está enterado que desde noviembre de 2018 la COFEPRIS otorgó la licencia para operar los medicamentos de cannabis medicinal en las sustancias THC, CBD, en México a diferentes laboratorios, pero no ha otorgado la reglamentación para comenzar a operar? Esto genera pues un mercado negro del cannabis medicinal también, y que desde entonces estos pacientes esperan un tratamiento accesible en precio, porque es bastante accesible, mucho más que las medicinas de patente. ¿Y tiene conocimiento usted que laboratorios mexicanos y canadienses como Aurora, Tilray, Canopy Growth, Farmacias Magistrales operan desde entonces
¿Esperan desde entonces entrar al mercado mexicano para competir con farmacias de patente, invertir más de $1 billón para pagar impuestos, sumarse a programas como Sembrando Vida? También quieren participar ahí en la parte de Sembrando Vida para producir materia prima para el cannabis medicinal. ¿Está usted enterado de esto, señor presidente? No tenía información sobre la solicitud para reglamentar este medicamento, pero voy a pedirle al director de COFEPRIS que atienda esta demanda ahora mismo, hoy, que we'll deal with it today. It's got to do with medications. Why are the medications held? Solicitud. And why this has been held up? Autorizada. And is it already the law already authorized? Why are they not giving the licenses? Hoy mismo, today, I will attend to this matter today. And I would like for you to go give Jesús all the matter data. And also the people that are planting life, they want to deal with that as well. Quedó pendiente. He said there was something pending. Roselyn Gutiérrez. Roselyn Gutiérrez. Bueno, vamos con ¿tú de una vez? No vaya a ser que quedes otra vez. Buenos días, presidente. Roselyn Gutiérrez de Politico.mx. Ayer por la mañana condenaron al Chapo a cadena perpetua y 30 años más. Nos gustaría saber cuál es su reacción ante esto y si su gobierno espera un incremento de la violencia en las próximas semanas. También, si me permite, realizarle dos preguntas más, por favor. Bueno, pues yo lamento. He says mucho it's lamentable that se den estos casos. Have these cases. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel. I don't like anybody to be in jail. En un hospital, que nadie sufra. Or in a hospital for or anyone to suffer. Yo soy un idealista. Creo en el amor, en la fraternidad. I believe in love and fraternity and happiness. Soy humanista. I'm a humanist. No le deseo mal a nadie. I don't wish bad for anybody. No me gusta. And I don't like hacer leña del árbol caído. To make burning wood out of a fallen tree. It's true. Un principio bíblico. It's a principle, Bible principle. Y espero que esto ya no siga sucediendo. And I hope that this will not continue to happen. That all Mexicans have possibilities of being happy. Sin incurrir. Without incurring. En actos ilícitos. In illicit acts. Exponernos. Without exposing us. Con los riesgos. Or living with the risks. Que se corren. That you run. Cuando se actúa al margen de la ley. When you act outside the margin of the law. Vida, it's a life. También ingrata. That is el ungrateful. Una familia y no poderla ver. To have a family and not be able to see them. El andar a salto de mata. And to be assaulting people and killing. A lo mejor eso no es vida. Maybe that's y not life. Cuando todas estas cosas que suceden and when all these things that happen end en condenas in life sentences like this one a estar en la cárcel de por vida, like this man will be in jail for life, hostil, in a hostile, dura, difficult, hard, inhumana, inhumane, pues sí conmueve. It does move you. Tengo también en mi cabeza, I also presente, have in my head present, pues, a muchas víctimas, many victims.
Entonces es algo muy doloroso. So it's something very painful. Nosotros vamos a seguir. We will continue. Buscando construir entre todos una sociedad mejor. We will attempt to construct a society that is more humane, fraternal, peaceful, and non-violent, and sustained in values, made with values, not the accumulation of goods like money or cheap wealth. And we will continue to insist, buenos, because only being good can we be happy. Y ese es el mensaje, and that is the message overall in order los jóvenes. Well, for the young people. Nada de estar pensando, no thinking esa felicidad efímera, pasajera, that fleeting happiness and transitory una opción, una alternativa. Should be an option or an alternative. All this thing about cajas, these jewels, name brand clothes, la fama, fame, todo eso es secundario. All those things are secondary. Importante ser gente de bien, the important thing is to be good people, and there is a way to además, gain this. No solo and not only el que opta por la delincuencia, not only does the one that opts familias, for delinquency, also their families sus suffer madres, very much, sus esposas, their mothers, their wives, sus hermanos, hermanas, their brothers sus and sisters, their whole family in general. Es mucho sufrimiento. It's a lot sobre of suffering, para las madres, especially for the mothers. Yo constantemente estoy comunicándome con communicating with madres que mothers tienen hijos presos that have sons in prison. Y es muy doloroso. And it's very painful. Porque la madre because the mother siempre va always a estar al lado will be on the side of their sons. Aunque los hijos even no if the sons bien have not behaved well. Entonces, so therefore, es necesario que todos nos portemos bien, it is necessary for us to behave para well, darle felicidad, to give happiness a las madres, a to the mothers, familias, to our families. Es muy importante eso. This is very important. Fortalecimiento de los valores. To fortalize or strengthen your values. So we're going to continue to insist no solo mejorar in la not situación material, only bettering the material situation, no solo buscar but not only el looking bienestar for material, sino el bienestar del alma, financial wealth, but also the well-being of y your por eso soul. Estamos distribuyendo la cartilla moral. And that's why we're Alfonso Reyes, handing out the y por eso Alfonso vamos Reyes a seguir trabajando para convocar it's like a flyer a un congreso to, they want to evoke a congress elaborar una constitución and moral elaborate a moral constitution. Y por eso and vamos that's why a seguir we are going to continue fortaleciendo to fortalece or strengthen nuestras culturas our cultures. Esto. This that you see here. En estos pueblos, in these towns, hay una gran reserva de valores. There's a great reserve of values. Entonces, lo más this is the most sano, limpio, healthy, clean, honesto, honest que existe en nuestro that país. Exists in our country. Nuestras culturas. Our cultures. Y esos valores and los those tenemos values, en nuestro pueblo, we have it in our en nuestras familias, people, in our hay families, que exaltarlos and y we ponerlos need to por elevate them and put them ahead of ourselves. Además, en términos besides políticos, that, en términos in political de administración terms pública, and public administration, está demostrado it has been demonstrated que
that si no hay corrupción, if there is no corruption, hay bienestar. There is well-being. Donde hay corrupción, hay where there is corruption, there is poverty. Donde no hay corrupción, no hay pobreza. Where there is no corruption, there is no poverty. Se puede probar. You can prove it. En Suecia, en Dinamarca, en Noruega, todos esos países, no hay corrupción. Sweden, Denmark, Norwegian. No hay pobreza. No poverty. No hay inseguridad. No insecurity. No hay violencia. No violence. A pesar de que even son países they're countries that donde la mitad del where año half of the year padecen de frío, they have very cold están weather bajo cero, and they're below zero por no tener corrupción y no tener pobreza, because they have no corruption and poverty bienestar, and they have well-being. A pesar de que no sale el sol, even though the felices sun does not come out, they are happy. Imaginen nosotros, imagine us con este paraíso, with this paradise. Si acabamos con la corrupción, if we ended corruption y no hay pobreza, and there was no poverty, vamos a ser mucho, mucho más felices, we would be so much happier somos than we are now. Mucho más felices. So much happier. Final de cuentas, el propósito de cualquier gobierno. That should be the purpose of constituciones. Every government, and it's even written in the constitutions. Lograr conseguir la felicidad del pueblo. To gain the happiness of the people. Más que nada. Entonces, esa es mi opinión. Su gobierno espera que haya un incremento de la violencia en las próximas semanas y la no segunda. No. Al contrario, pensamos que poco a poco vamos a ir bajando la incidencia delictiva. Y ayer por la tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio una explicación de los microsismos que han ido en aumento en algunas zonas de la capital. De parte del gobierno federal, ¿hay algún método, alguna acción que vayan a implementar en esta situación? Y si nos podría decir si usted, presidente, ha sentido pues estos movimientos. Todos los días tenemos el reporte. Every day we have the report. Hoy en la mañana. And today I had the report. Dan el reporte. They've given us the report of what se espera de lluvias. Expected of rain. Y, cuando se presentó esta serie de sismos when de baja intensidad, nos informaron. They, están pendientes when we had these earthquakes y and they're tenemos, watching it. Un plan, and we do have a plan para enfrentar to confront una situación, a situation que no deseamos, that we do not desire, pero estamos preparados. But we are prepared. Vi, por ejemplo, en las redes, for example, I saw in the webs en una revista, in a magazine, una caricatura. There was a caricature. ¿Cómo se llama lo que antes era el sendero del peje? ¿Eh? SDP. SDP. De que SDP. No sé si lo vieron de qué. Dice it had la like austeridad, dice. Austerity. Ya los sismos son the seismic. No más que para 2.5. It only reaches 2.5 for austerity. ¿Eh? Fue reforma. Oh, it was reform. Reforma. Ah, sí, sí, de acuerdo. Yes, de acuerdo. That's right. Sí, fue de forma, sí. De forma. Pero es el mismo, no. It's the same one, right? Primos hermanos. They're like cousins. Bueno. Pero me llamó la atención, pues. It says that due to austerity, that even the earthquakes only go to 2.5. Buenos días, señor presidente, los invitados, Carlos Montesinos de la Hoguera. Retomando un par de estos temas que ya abordó, nosotros publicamos una entrevista con Gonzalo Altamirano Dimas, consejero del PAN, al que ya aludió, precisamente mencionando que a los gobernadores de Acción Nacional se les ha amedrentado desde su gobierno,
bajo advertencia de reducción de recursos y también en cuanto al despliegue de la Guardia Nacional en sus estados. Y también sobre el tema de la Guardia Nacional, ayer el secretario de Seguridad de Claudia Sheinbaum, Jesús Horta, dice que no les ha llegado ni la mitad de los elementos que originalmente se les iba a destinar. ¿Qué información tiene al respecto sobre el despliegue aquí en la Bueno, yo respeto, ¿no?, la opinión de los pero desde luego que nosotros amenazamos a nadie. We do not threaten anybody. ¿Cómo se llama el? So who is it that's saying this? Sí, no, I couldn't hear. Nosotros tenemos esas prácticas. We don't have these practices. Como ellos. We aren't as they were. Sí, de sencillo. It's that simple. No somos iguales. We're not the same. ¿Qué hacían? They used to do that. Presidentes de antes. Previous presidents. Pues sí. Yes, they used to. Amenazaban. They used to threaten. O estoy levantando un falso. Or am I saying something that's false? Condicionaban los recursos. They used to make resources conditional. Para obtener los votos. So they could obtain the votes. De legisladores de la oposición. Of legislators from the opposition. They used to give bribes. Una serie de cosas. A series nada of things. Existe. None of that exists now. Nada, none of it. Llevo muy buena relación con todos los gobernadores. I have a very good relationship jamás with all the governors. Les he pedido nada. Have I never have asked them anything. Ni siquiera que voten. Not even for them to vote. Una iniciativa for an initiative of a law que estemos nosotros promoviendo. That we're no somos iguales. We're not the same. La derecha, mejor dicho, the right, el conservadurismo, or conservatism, tiene como doctrina, has as la hipocresía, doctrine, hypocrisy. Esa es su verdadera doctrina. That is this is true. Entonces, doctrine. Que no nos don't mezclen. Mix us together. Somos distintos. We're different. Somos diferentes. No somos iguales. We are not the y además same. Es muy sencillo. And also it's very simple. Si hay un gobernador amenazado. If there's a governor that's been threatened. ¿Por qué no? Why doesn't dice? He say it? ¿Qué? Los gobernadores is it that no the governors tienen principios, don't have principles, valores, or values, son sumisos, are they submissive, abyectos, objects, no, no. Hay que respetarlos. We need to respect them. Si un gobernador no está de acuerdo con algo, if a governor is not in agreement with something, si ve que, and if he sees that se le está ninguneando, that he's being manhandled, segurísimo, I am sure, de que replica, that y he se will defiende, reply and defend himself. Ya está, estoy destinando mucho tiempo a estas cosas, pero but I'm giving him too much time no está de más, things, o sea, but it's not too much to explain insistiendo. Because they keep no insisting. Somos iguales. We are not the same. Por eso luchamos toda la and vida. That's why we struggle still. Para que se diera un cambio. To make sure there was a change. ¿Y lo otro qué es? And the other thing is what? Sí, faltan elementos. Yes, yes, in the whole country we are short of elements. Estamos atendiendo because we are attending 150 situations and there's 266. So little by little a ir desplegando todos los elementos que we're going to be sending out the están ahora
units that you need, and we're, they're right now in training to become permanent in their capacities. Y, la convocatoria para reclutamiento and de nuevos they've elementos been putting out requests for people, vamos a decir, del pie veterano, recruiting de la Marina, for the Marine, de la Policía Federal, Federal Police. Ahora, los dos now the two secretaries, tanto el secretario de la Defensa, Defense Secretary, el general Crescencio Sandoval, Crescencio como Sandoval, el secretario de Marina, and the Marine Secretary, Rafael Ojeda, Rafael Ojeda, están visitando are visiting todas las zonas all the zones, militares y las zonas navales. Military ejemplo, and naval zones. Acompañaron a la reunión today they came to the meeting de seguridad, de of security siete, from 6 to 7. Están seguramente ya and they are surely already viajando. Traveling. Uno va a Acapulco, el one is going de, to Acapulco. De Marina. Otro va el secretario de la defensa al and norte. The Secretary of Defense is going to the north zonas militares, zonas to navales, visit naval military zones. And they are going to be informing. Cada vez mejor, and pero es un proceso. Vamos a tener trained very well. Pronto todos los elementos de la pretty soon de la we'll have all the needed elements for the National Guard. Compañero, or units or elements, I don't know how compañera. To Señor Presidente, Jaime Hernández de Bajo Palabra. Hace unas semanas se le preguntó por los intereses, sobre intereses que se le cobran a los trabajadores que tienen un crédito Alfovest y usted dijo que se aplicaría en estos casos el mismo trato que se le da a los que tienen un crédito del Infonavit. Pero en los hechos no ha sido así, pues se continúa con la misma política de cobros sobre cobros. So they're still doing this thing where they charge on top of charges. Este so what can you give si to the people that have these type of loans? And can you make any new pronouncement or cancel the interest este to these type of credits that affect so many citizens? De una persona, por cierto, de su estado, que padece este tipo de cobros de intereses sobre intereses. So I want to show sí, this mire, list of, yes, we've advanced with Infonavit, it's moving forward, Foviste. But we still have to go with Foviste, we still haven't gone to them, but we're in the middle of that. Ya hay una instrucción we have given instruction para aplicar la misma política, to apply the same politics, es reestructurar los créditos, to restructure the credits, para que so that se avance. Given advance in the payment. Decir, that is to say, en la disminución de la deuda, the diminishing of the debt. Pagaban y pagaban y because they kept paying, en vez de and instead of going lower, it was getting higher. Debt. So all these things we're doing them now lo segundo, to resume the credits. And the next thing is, were they taking things away? A un porcentaje de pago? Someone who has already given us like 90% of the payment, he'll get his title. O sea, se condona, it'll se be quita, condoned, it'll be removed, 10%. Y lo tercero, and then another es thing, muy is, importante, which is very important, eran muchos los abusos, because they were abusing ya no so se much. Entregan los expedientes now, de cartera vencida a despachos, they don't give de late payments to attorneys because they were committing many abuses. Sobre todo, mostly, they were removing people from their homes a los trabajadores. For these workers. Ya no se va a despojar, you will a no longer be removing people from their homes con crédito. Or ese fue el acuerdo. Acquiring en el caso people de with credit. Y aplica lo and mismo another thing that is applied el caso del Foviste. In the case of pero Foviste. Hace falta however, we still need la instrumentación. Instrument ya me están escuchando. They're already hearing me. Director del ISSSTE, the director of ISSSTE. El director del Foviste. And the director para que of Foviste. Pronto so that soon nos presenten they will present un plan.
a plan that is similar or the same as this case, and that will give tranquility to the people and the workers, that they need to have confidence that there will be justice. Puede ser que tarde. It may be late, or it may be a while for justice. Pero va a llegar. But it will come. La justicia, this justice, tarda, pero llega. It cuando may be late, but it will come hay, when there is voluntad de transformación. Entonces, vamos a eso. When people want the transformation. También tenemos also, otros asuntos we have pendientes, other matters that are pending. La reactivación, the reactivation of todo lo que es la industria de la construcción, all the industry, construction of homes. Ahí también estamos ya there's trabajando, also something we're working on because fue it was un desbarajuste lo que out of control what they did. En cuanto a la construcción, which has to do with homes créditos, and credit, mal hechas, poorly made homes, mucha corrupción, lots of corruption. Hay there miles is de departamentos thousands vacíos, of apartments that are unoccupied deudas, with debts. En este caso, in this case, not from the workers, but instead, empresarios de la industria de la construcción, the people from the subsidiaries that were given to the contractors, and they didn't finish the structure. And corruption. And association to that were developers and authorities. All these things are being cleaned. And it'll take time, but we'll do it. So now, girl. Tú después. Gracias, buenos días, señor presidente. Brisa Retano, de Sonora, de vórticeweb.com. Hace unos instantes usted se refirió al asunto del derrame que Grupo México provocó en Guaymas, Sonora. Pero yéndonos un poquito más arriba todavía en el delta del río Colorado, la UNESCO hace pocos días minimizó los esfuerzos del gobierno federal para repoblar lo que es la vaquita marina. Sin embargo, se le ha señalado también a los pobladores por las malas artes de pesca, pero sin embargo, no se corresponsabiliza a Estados Unidos por no dejar fluir las aguas del río Colorado como debería de ser. Y uno de los temas que los académicos señalan es que la falta de agua dulce es parte también de lo que provoca o lo que es ya la inminente extinción de la vaquita marina. Su comentario al respecto. Pues que estoy the lack of sweet water is what's causing the extinction of the cow. En the whale cow. El trabajo que ya está realizando el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo. Environment, Víctor dealing with this already. Integral, he's a first-class integral. No pertenece a grupos de intereses creados. And he doesn't belong to any interest groups es un profesional that are created. He's a professional. De el cuidado del medio ambiente. For the care por of our environment due to conviction. O sea, no, no, he is un not político, a politician. Es que tampoco me gusta I also don't decir like que son políticos. Say, o sea, no that es un they're politiquero. Politicians. He doesn't sí. like do politicking. Los que se dicen políticos no lo son. La política so, es un oficio politics then a job de primer orden. That is of first order. Es un noble oficio. It's a noble job. Entonces, ya ahora cuando se quiere but now when you want to insultar a alguien, insult somebody, se le dice, you tell them político. You're a politician. Entonces, no acepto but eso. No, I don't política accept that. Es una, politics is extraordinaria, extraordinary, humana, human, noble. Noble.
Es transformación. It's a transformation. Es servir al prójimo, servir a los demás, servir a la patria. To serve others, to serve your me country. Refiero a los que I'm referring to se hacen pasar por políticos. Those that entonces, make themselves pass off as politicians. Víctor Manuel Toledo. But he is not one of those things. Recta, seria. He is a serious, no a correct se man dejar, that will not allow himself intimidar to be intimidated por ninguna corporación, by a por corporation ningún gobierno or government. Entonces, estas cosas, so these things él las, está atendiendo, las va a atender, he's attending to and will attend ya estuvo, to. And it has already been una visita de campo, had a visit Baja of California. Lands in Baja California, and he is looking at what happened de ácido, with the spill of acid, trabajando. And he's entonces, working. Vamos a tomar nota, so we're going to take notes. Sí, San Luis Río, sí, San Luis Río Colorado, usted ha estado allí en esa población fronteriza. Tiene años el Río Colorado seco de este lado mexicano, pero del lado americano o de los gringos, como decimos nosotros, pues allí en Yuma, a menos de 29 minutos, hay un río abundante. Entonces, esto nada más para hacer referencia a lo que es la situación del delta del Río Colorado. En otro tema, señor presidente, si me lo permite, y que it's también pega con lo que pues, ha provocado el Grupo México Grupo en esa Mexico zona, has los mineros despedidos por, zone, pues, por esta empresa de la, the de miners la that 65, were fired pues 65. Están llamando a tomar la mina Buenavista del Cobre. Para ahora, a finales de este mes, su gobierno, señor presidente, ¿qué medidas tomará al respecto en esta situación? Bueno, siempre nosotros buscamos que haya diálogo. Look for dialogue. Se cierren las plantas, las empresas, que se llegue a acuerdos. That we come to an agreement que se actúe con justicia, and to act with justice. Hay que ver and let's see son las demandas, what the demands are. El pliego petitorio, y es yeah. Muy recomendable and it is very recommendable que se proceda con legalidad. They proceed with legality. Aunque nosotros no even somos represores, we are not repressors. No vemos con buenos ojos, we don't see with good eyes. A movement en donde where no se cumple con los procedimientos. Where they don't comply legales. With the procedure, legal decir, procedures. Si no está autorizada so una if huelga, it's not authorized to have a no puede estallar una huelga. Strike, then you can't have a strike. Hay una ley, hay un procedimiento. There is a law, a procedure. Porque si no, entonces otherwise, pues se cae en la anarquía. An anarchy would fall into place. Además, and besides that, existe el compromiso there exists a commitment ya no to es como antes. Properly. It's not pues like puedo before. Hablar así, so that's why I can say this de que now. Las empresas tenían that tomada the companies had taken la Secretaría control of the Secretary of Work. Había ahí una subsecretaría en la Secretaría del Trabajo, hablando. There used to be a subsecretary of work speaking in ¿qué? Silver. La manejaban that las they empresas. Managed was managed by the company. Y desde luego, nunca and of course, never se hacía caso a los trabajadores. Did they pay attention to the workers. Ahora, lo que hay but now, what there es is, parte de la transformación. It's part of the transformation. It's a separation del poder político from the political power con relación al poder económico. Related to the economical power. Ya no es lo mismo. It's not the same. Ya no se alimentan, se nutren they don't help each other give each other nutrition pero to each other. Now the government represents all. But this also implicates that we respect la legalidad, the legal, que haya un auténtico estado de derecho, that there be an authentic state porque of correctness, garantía,
because it's the guarantee no van a haber chicanadas, that there will not be crooked no paths, influyentismo, no influentialism, sea quien sea, no matter who it is. Se le da la razón, you will give the reason and the right and back justicia, the one who has justice, le asiste, the one that is assisted by justice, al que debe de the one ser who atendido con justicia, should be attended with justice. Entonces, so therefore, del that's campesino. The same thing as the workers' movement. Toda la libertad, they have the whole liberty to express themselves pero, and manifest. However, no tienen, they have no motives. A lo mejor los dirigentes no les están informando bien. Entonces no hay motivo. Porque no estamos because en deuda. We are not in debt. Al contrario. On the contrary. Se han entregado we have delivered este año los this fondos year al campo the funds antes to the people and the farmers de prior de siembra. to the planting y más, time. Y mejor distribuidos. And better and well distributed. Apoyos because a los pobres, now que antes no les llegaba. The poor are also getting ayer, assistance, whereas in the past they weren't given. Observé. Yesterday at the manifestations I no observed, nada, pues, I have nothing en contra against de quienes tienen those who have para comprarse un buen reloj. The money to buy themselves a good watch. Considero que no todo el que tiene es malvado. And not everyone that has a watch, a good expensive watch, is bad. Tiene un patrimonio y lo ha hecho de conformidad con la ley, merece respeto. If someone has goods apoyo and they gained yo estoy en contra it legally, de la mala vida. I am pero not against wealth. Observé de que uno de los but I observed that one of the directors tenía un reloj had a watch Rolex that was Rolex. Entonces, so therefore, ¿qué es lo que están planteando? What are they planning? En este caso. In this case. ¿Por qué es la inconformidad? Why are they not happy? Porque se decidió apoyar. Because we decided al productor to help the producers. De 20 hectáreas for, para abajo. From 20 acres down or hectares down. Entonces, antes el apoyo so therefore, el subsidio the subsidiaries arriba would go to the top. Todo, el apoyo. All of it. All the support would go to them. Era para los de arriba. It was for entonces, the upper ahora, arm, the ones that had more. But now the plan rescate al campo of rescuing comienza the starts con los de abajo, with the bottom. Subiendo. And no it'll be going up. That doesn't mean they, that the dirigente que representa that the one that has more medianos o grandes, medium and large producers, no les va a llegar beneficio. They're not claro going to get benefits. Sí. Of course they are. Pero primero los but pobres. First, the poor. Poco a poco, little by little, according a la disponibilidad de recursos, the disposition que tengamos, of resources that we have, en vez de 20, va a instead subir of a 30, it'll go to 30 hectares, hectares. Y de 30, and from 30, puede subir a 50 y de 50 maybe 50, a 100, and then maybe 100. Cuentas, because finally, lo que necesitamos what we need es ser is autosuficientes to be self-sufficient en producción de alimentos, in the production of food. Entonces, son cambios que se están llevando a cabo. So these es are changes that are taking place. It's the same in the case mineras of the mining necesitamos companies. We need continúe to continue la producción minera, the mining production significa because it means crear, creating riqueza, riches, distribuir riqueza, distributing wealth. Los trabajadores mineros and these son mining workers de los mejores pagados are the best en el paid país in the country. Claro, si los comparamos of course, con if we compare mineros de Canadá, with the miners Estados of Canada of the US, there's a great difference. ¿Sí? Hay que buscar que se les pague más. We should look pero that they get paid empleos, more. But they are good jobs que se obtienen con la minería
that are obtained with the mining companies. No podemos, but at the same time, we cannot, de la creación de riqueza, destruir in, el medio ambiente. By trying to get riches, destroy our environment. Y todos tenemos, and so we all have to take care el medio ambiente of y apegarnos the a la environment legalidad. And to stay within the law. Leyes de the defensa, laws de of defense del medio or protection México, for the environment in Mexico están bien hechas. Are well made. Lo que pasa, what que happens no se cumplían. Is that they were not being complied with. Esta es una herencia del Porfiriato. This is an inheritance from Porfirio. La Constitución, the Constitution and the laws en la forma, pero se violaban en el fondo. Apparently followed, but down deep they weren't repito, followed. And so that is no longer happening. And I repeat, el secretario de Medio Ambiente, Víctor the Manuel secretary, Toledo, Víctor Manuel íntegro, Dal, Dal Toledo, is a correct man, and he will comply with his function. Y si queremos el crecimiento, and we do want the growth, pero sin destruir, but without destroying the environment. Si se tratara de crecer por crecer, if it was only to grow for growth's sake, podríamos decir, vamos, we could say go. Este, a seguir con las rondas, continue with your petroleum rounds. Continue to give concessions for miners. It doesn't matter if you've got the sky's the limit. Este, contamine. It doesn't porque matter if they contaminate, because what we care about is growth. Crecer, crecer, to grow. Entonces, then pues podríamos crecer we could grow al 6% anual, 6% annually. Pero but destruimos el territorio, we would destroy the territory. And what would we leave for the new eso generation? That would be very irresponsible. Entonces, por eso no estamos hablando del 6. So that's why we're not talking porque, about 6%. Because es que si now, usas fracking, if you use fracking, you have a lot more gas. Fast. Sí. Snapping its fingers. Nada más que no tendríamos agua. But then we wouldn't have water. Entonces, todo eso se so está all these things have to be taken into consideration. That's why the growth estamos proyectando es 4%. That we're projecting is 4%. Our adversaries, nostálgicos, the nostalgic neoliberalism, from neoliberalism, dicen que no, they say no that posible. It's not going to be possible. Está por verse. We'll sí, see. Todo esto but se está atendiendo. All these things are being attended. Una más. One more. Ya. Back there. Gracias, señor presidente. Yo vengo de Austin, Texas, y es la única oportunidad que tengo de verlo. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Como la compañera de Sonora, en Texas tenemos el río que nosotros le decimos Grande y ustedes le dicen Bravo. Y lo compartimos desde 1944. Y nadie está contento, los productores agrícolas de allá no están contentos con la distribución del agua y los productores agrícolas de acá tampoco. ¿Será so posible nobody's happy revisitar with the Rio el acuerdo Bravo de 1944, señor presidente? To visit sí, the ese agreement of 1944. Aplica también para el río Colorado. That's the same es one that applies for the Rio Colorado. It's a revision hacer. That es we need to make. Que, it's something that needs to debemos de revisar en efecto, that we need to reevaluate in effect, buscando to look for que no se nos afecte, that, y que se cumpla no one be lo que affected, está establecido en and acuerdo, that they need to comply what was por, in the original agreement, starting with the matter. En el caso del norte, qué bien que vienen ustedes de allá, es importante it's recordar important que antes el límite to support the limit. Estados Unidos with no era US. El Río Grande o el Río Bravo. Río Grande o Río Bravo. El Río Nueces, más al norte. Up north it was Río Nueces. Luego este, ya el Río Bravo. Del Río Bravo. O el Río Grande, ¿sí? O Grande. Y los acuerdos también lo que tiene que ver con el Río Colorado. Lo que tiene que ver with the Rio Colorado. Con el Valle which has Mexicali, to do with the valley of Mexicali. El agua para el riego, the water for irrigation región, for that whole region. Ver,
con el mar de Cortés. With the Valley of Cortés. El agua, the water de Mexicali, of Mexicali, que abastece Tijuana, that also goes to por un Tijuana, acueducto que requiere de mantenimiento urgente, urgently, porque está en muy mal estado. Because it's in a very poor state. Y tenemos que cuidar para que no falte el agua y otras acciones que tienen que ver con el manejo del agua and other actions that have to do with management of water up north. Felicidades. And I'm glad you're here today. Yo soy muy simpatizante de todos los mexicanos estadounidenses. Sympathetic with all the Mexicans that live in the U.S. Texas, in Texas, y desde luego en California, in California, porque son vecinos entrañables. Because nuestros. Your a veces se equivocan neighbors that are basically our own people. Politicians get confused when they piensan think that en la frontera, in the border. Sin tomar en cuenta without taking into account se llevan siglos de convivencia we've been entre living los pueblos, together for entre years los países. Between our countries between es our two lands una región it's a whole region es como el sureste it's like the southeast con Centroamérica with Central America lo que era Mesoamérica. What used to be Mesoamerica. Es toda una región. It's a whole region. Por eso Tikal y Palenque, Chichen Itza, Yuzmal, pues, y Honduras y Guatemala y El Salvador. Honduras, Guatemala, sí. San Salvador. Nicaragua. Nicaragua. Pues es como Chiapas, es como Campeche, it's like Chiapas, como Campeche, es como Tabasco, Veracruz. Y es lo mismo it's en el caso del norte, son in the case of the north, regiones. They're regions. Nos tenemos que poner de acuerdo. And we have to come to agreement. En el caso de in the case of el sur, sureste y Centroamérica, estamos trabajando en un acuerdo. We're working en el caso on an agreement. De la frontera norte and, también. And also on the un north acuerdo. Border. Y aprovecho para enviar un saludo a todos nuestros paisanos, and I'm nuestros going to say hello to all our people, our vivientes, heroes, living heroes. Porque además de irse a buscarse la vida, besides they went to look for a job from suffering from discrimination and bad treatment, por ser como son, because they are how they gente are, buena, trabajadora, good, con hardworking mucha cultura, people with lots of culture, han logrado salir they've adelante. Gained. Y están to go ahead, get ayudando ahead. Mucho and they are helping a nuestro país. Our country very los much. Migrantes. These migrants. Las remesas son la principal the fuente de ingresos are que tiene nuestro país. Entrance of funds that our country mes has. In de the month mayo, of May, se recibieron we received 3,200 millones de dólares de remesas. 200 million remittances mes, dollars con las remesas and with these remittances cuantiosas desde que se tiene that's the most quantitative since we've been making ingresos. An accounting of these income muchas gracias a thank los you very much paisanos to our y el compromiso people. De apoyarlos de no dejarlos solos we're going to support them de, making a commitment to help them and to back todo. Them in siempre. Everything son always mexicanos. They are very Mexican. México, Mexico significa means la población, the population que vive en nuestro territorio, that lives in our territory que vive and the population en Estados Unidos. That lives in the U.S. Alrededor de 34 millones around 34 million de mexicanos en of Mexicans Unidos. Are in the United States. Los hijos the de children mexicanos of Mexicans y los que and those nacieron en México. Were born in Mexico. Entonces, aprovechamos para mandarles un abrazo, so un saludo a todos. Send them muchas a hug gracias. And a salutation to all.
He's trying to say goodbye, but they keep asking him questions. Dalila Escobar de Tempo TV, Coahuila. Sí, el de, junto con la condena a los 30, la cadena perpetua a los 30 años al Chapo, se habla de los 12.600 millones de dólares. Gracias. Muy bien al abogado. Y dijo alguna cosa interesante. Que so la confiscación de los bienes. Said regarding the goods, confiscation of goods. Justicia, regarding esos justice, recursos, esos bienes, those resources corresponden a México, belong to Mexico legalmente, legally. Y se va a este, and they are a going to revise that or review that matter. O sea, estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado. I'm in agreement with what the attorney said. Este, de Guzmán Loera. Estoy de acuerdo con eso. I am in lo vamos a revisar. And we'll be looking that over. Vamos a ver. We'll a ver. See. Pero él sostiene de que but todo he sustains caso, that in any case, sí, esos bienes, esos those recursos, goods, those resources belong a México. To Mexico. Recursos podría tener, cuánto dinero. Hay que ver, do you know about how much? Este, lo está viendo el secretario. Yeah, de we're looking at it. We're at the foreign relations officer. Porque, we'll look at it. En los tiempos in the times de antes, before de la política neoliberal, of the neoliberal politics. Este, se decía they used to say que personajes como that people like este señor like this man esta persona or this person estaba entre los más ricos de he was amongst the most rich of the world and of Mexico. Sí. Yes. Y no. And no. Obedecía. And he did not obey or consider reality. Se daban cifras superiores. They used to give higher amounts. Habían traficantes de influencia. When there were trafficking influence. Con mucho más dinero. With much more money than pero that. Se hacía. But they did it. Esta valoración. This evaluation. Por razones. For reasons. Políticas. Or political reasons. Publicitarias. Or public publicity. Entonces hay que ver eso con. So we have to look seriedad, at that with seriousness. Con honestidad. With honesty. Sobre la riqueza. Regarding the riches. México tiene una política de extradición de narcotraficantes cuando se cumplen ciertos requisitos, de delincuentes en general. ¿México va a continuar con su política de extradición a los Estados Unidos? Are we going to ask for extradition toda vez que, como usted dice, este caso fue muy emblemático y sienta un precedente. Usted ahorita comentó que regarding fue un caso muy difícil. It was a very difficult ¿qué va a hacer case? Ahora el gobierno mexicano what is the Mexican government going to do when they're requesting extradition? We will continue to act within the law. We're not going to modify the procedures. We cannot do that. Nosotros lo que queremos what we want es que cambien is to change las causas the causes que se modifiquen las causas to modify the causes que originan that originate estos hechos these acts que México ya no that Mexico should no longer be este territorio a territory para que se so that they can expresen surjan express and research estos hechos these behaviors. Eso es lo que estamos atendiendo. That's what we're attending to. Pero but no
podemos modificar las leyes. We cannot modify the laws. Tienen que seguirse manteniendo they need to be las maintained mismas leyes the same laws y los procedimientos. And the same procedures. It's not a matter of como se hizo en algún as they tiempo, did before in a different time. Como se hacía antes. As they did before again. De que mándame. They used to say, send me. Mándamelo. Send them to me. Así no. No, not like that. A ver. De acuerdo if, a if nuestro go, marco according legal. To the law. Lo que establece la ley. Whatever the law establishes. Lo que establece la ley. Y la defensa de los mexicanos ante cualquier circunstancia. And the defense of Mexicans against any circumstance. We are obligated to defend Mexicans. All of them. All of you have the right defensa. To be defended. Quedarse con los recursos de Joaquín Guzmán. Es que vamos a analizar el asunto porque lo we're que están planteando analyze the matter because what they're de que se van a quedar planning to stay with, con bienes with goods, obtenidos de esta manera that are obtained in this way, no lo aceptamos we do not si accept no that. Hay un fundamento legal, nosotros no, legal foundation, no vamos we are not going to a dejar allow de atender estos asuntos por la vía or legal. Stop attending to these matters in a legal way. Pasaba it used to de be que un político that a politician mexicano a Mexican acusado de corrupción accused of corruption would be detained. Los bienes, they would take away their goods que eran de Mexico, that belonged to Mexico. Y el gobierno mexicano no and the Mexican government los reclamaba. Would not claim them. Claro que sí. But of todo course lo now, que sea legal, todo lo que whatever's sea legal, Mexico. We will. Whatever's o sea, legal. Comentaba esta cadena perpetua. ¿Fue demasiado dura la condena desde su punto de vista? ¿Usted lo hubiera perdonado o would you have forgiven him? De acuerdo oh. con las cárceles. Bueno, pero cometió delitos. Pues sí. Yes, sí. Yes, pero, I know he committed crimes. A mí me gustaría que no hubiese gente en las cárceles. I would rather there not be people in jail. Yo but soy idealista. I'm an idealist. Que no hubiese enfermos. I wish there weren't ill people, that nobody suffered. Wouldn't we all like that? Eternos. That we were eternal. But of course you can't do that. Only God. O sea, yo tengo la ventaja I have the advantage that cuando me toca that when la it's my de la ley, the law pues applies to me es what I ask que se is ajusten, that they adjust a lo que se establece en la to that which is established by the law and the spirit of the law de las leyes, que haya justicia, that there be justice y para eso, and for that jueces, there are justice and there que se hacen people that are in charge of that. Yo como gobernante, lo and que as a governor planteo es what que no I, haya simulación, I say is there should not be any simulation no se diga una that cosa, they not say one otra, thing and do another. Que las leyes nada más that the laws not only adorno, an adornment. Que, como decía Morelos, as Morelos used to say, haya tribunales que that there be tribunals that al fuerte, castigate los abusos que comete el débil. Perdón. Que haya tribunales que they should que defiendan be, they should defend the weak que comete el fuerte from the strong ones that are que abusing haya justicia. The abuses of the strong ones eso es lo que yo planteo or those in power and that's all I can say
Y en todos los casos, and in all these cases, I will defend Mexico. Y cuando se trata de bienes de México también, and when it comes to resources of Mexico, and all by legal means. Este, sorprenderse. No one should si be antes surprised no se hacía, if they didn't do it before, that now it be done. Porque because les quitaban, they used to take away este, patrimonio their obtenido, properties that they obtained legalmente, o sea, dinero del it, pueblo de México, dinero money del that belonged to Mexico y, from the budget, este, no se reclamaba, and nobody claimed it. ¿Dónde quedaban esos bienes? Where were those goods left? Por ejemplo, for example, eso tuvo que ver con México. That pero happened todos, in Mexico. Este, nos tocó ver we saw cómo sacaban las imágenes, how they took ahora, pictures este, las televisoras, or images from the TV. ¿Recordarán? Ese es un buen reportaje. That was a good recording. Cuando detuvieron remember when they detained chino-mexicano. Chino-mexicano. Bueno, ¿cómo nos tuvieron como una semana con and eso? They showed us that días. For a week, for about 15 days. Do you remember? Imágenes, imágenes. Images and images. Y, las estivas de dólares. And there was lots of no sé, money, 200, dollars. 300 millones de 200 dólares to 300 million dollars in a house. En las lomas. In the sería hills. Buenísimo. That would be good, that report. Reconstruir todo. To reconstruct all of it. Que declaró, what was bueno, declared. Hasta saber dónde está ahora porque and to know where the money is now. El inculpado. Because we don't even nadie sabe. Nobody knows. Pero lo que menos se sabe but what es we know less of dinero. Is where the money is. Yo acabo de mandar a I went sent someone ordené que me I ordered investigación hasta they do an investigation fuera. As to what happened with that money. Para saber dónde quedó el dinero porque so where is that money? Imagínese que el presidente imagine de México no sepa that the treasurer of Mexico doesn't know where the money is. Entonces acabo de mandar so I sent somebody ordered someone to go investigate it. Entonces pero es eso es nota, ¿eh? But that's something to take una notice nota. Of. Just the note. ¿Sí? Ahí deberían de there. Decirnos. Yo creo que that's ahí where they should say something. Existir los antecedentes. There should be some kind of porque antecedent. Ahora que mandé a investigar sobre la condonación de los impuestos. Because now that I went to check on the how the forgiveness of taxes. De we were, Calderón para acá. We could only check from Calderón towards now. Lo demás, the previous desapareció. Disappeared. Información. Information disappeared. Me imagino que debe estar en los archivos del Congreso. I imagine it's in the Congress pero, file. Pues es un trabajo de investigación. But it's a job of es investigation. Mayor. That's major. Entonces es, creo que so I believe lo que that all that has been confiscated needs to be returned to Mexico. Sí, a los mexicanos. To Mexican people. En eso van a estar de acuerdo también. And I believe they'll be in agreement Estados with that from the U.S. government. Entregarnos to give to us le pertenece a México. What belongs to Mexico. Pero desde luego hay que hacer los trámites. But of course we have to do that. Yo no recuerdo que antes documentation se solicitara or request. I don't believe that it was solicited before. De los recursos. For the resources. Sí, sí, sí. Pero eso hay que revisarlo porque so let's hay, review hay, that puede significar or investigate este, that because it could mean ingresos, este, more income adicionales, ¿no? Para additional recursos, income for the para people fortalecer el instituto. To strengthen the institute. Cuando se hizo este comiso de los 205 millones de dólares que menciona usted de Shelley Yegón, que este dinero, según se manifestaba en los medios en ese tiempo, el presidente lo había donado a los centros de integración juvenil. ¿Esto es así o no se sabe realmente qué pasó no con sé. El dinero? No lo sé. Okay, so Calderón said he had given it to the centers porque of the youth. Porque sí vamos a investigar sobre esto. But we will be investigating this.
Y ayúdenme. And help me out. O sea, entre todos. All of us, the people, can, if you know where the money wound up. La nota dice aquí que fue en abril de 2007 cuando anunció que este dinero iba a ser donado a los centros. In April 2007, he said that it was going to be donated. Pero yo estoy recorriendo el país y I've been traveling the country and I don't see none of those resources were used. But let's see it. Tener todos los elementos. So we can have all the data. Sí, es lo mismo de las donaciones. It's the same for the donation. Los temblores. For the earthquakes. Los fondos. The funds. Muchas veces. Many no of those. Se roben el dinero. They didn't. It's not that they just stole the money. It's that they don't let us know. Puede ser que entre maybe el dinero, the money came in de donativos, from donations. Hacienda, sea parte del presupuesto, and it becomes part of the budget. Pero, but no se informa, they did not inform. Hace como ocho meses, it's antes been de about tomar la posición, 8 months before I took position de la corte, la anterior, from the previous court. He used to say that they knew or they had, cantidad, they Hacienda, had handled a, given a certain amount. Por los sismos, to the Hacienda. Hacienda, and they were asking Hacienda information of that money that they donated for the earthquakes. Si se había aplicado, en qué if se they aplicado, had applied it and if and it, what they had applied it. La corte, and you're talking about a president in the court de fondos que ellos habían and funds that they had donated. Aportado. Entonces, si so therefore there is it is fundamental to have transparency, but not the Institute of Transparency, but transparency like this, so that we can all know, have communication. ¿Para qué el Instituto de la Transparencia? So what is the Institute of Transparency for if we don't know ¿dónde va el dinero? Where the money went? Del presupuesto, from el the dinero budget, que se or the money that obtiene mediante that is obtained confiscaciones. Through confiscation. Entonces, vamos a seguir atendiendo esto. So bueno, we're going to continue to attend these things. Conferencia el día de hoy. Nos vemos mañana. Okay, see you tomorrow. I appreciate this conference. Y a las thank autoridades you. Y a los pueblos. And to the authorities and to the people. Thank you. Bye. Okay, we're done.